Esto es inaudito, inaceptable. Ha muerto un jerarca, comandante. Teníamos al asesino. Si no hubiera hecho que se retiraran los Phantoms. ¿Estás discutiendo mi decisión? No, Sagrado. Solo expresaba mi inquietud de que los Brutes... Cambiar la asignación de la guardia fue un paso importante, pero los recientes eventos dejan muy claro que los Elites ya no garantizan nuestra seguridad. Transmitiré su decisión al Concilio. Política, qué agotadora. Inquisidor, ¿sabías que los Elites han amenazado con renunciar? ¿Abandonar el Sumo Concilio? ¿Todo por este cambio de función? Siempre hemos sido sus protectores. Son tiempos difíciles para todos nosotros. Aunque la aniquilación de los humanos nos produjera gran satisfacción, la pérdida de uno de los anillos sagrados llenó de congoja nuestros corazones. Haciendo a un lado la pena... renovamos nuestra fe en la profecía de que se encontrarían otros anillos. Y así, nuestra fe ha sido recompensada. ¡Halo! Su aliento divino se propagará por las estrellas, llevando a aquellos que sean dignos a la senda de la salvación. Pero ¿cómo iniciar el proceso? Durante eones hemos buscado aquel que pudiera desentrañar los secretos de los anillos. Un oráculo. Y con tu ayuda lo hemos encontrado. Con la humildad adecuada hemos formulado nuestras preguntas al oráculo, y con gracia y claridad nos ha mostrado la clave. Viajarás a la superficie del anillo y recuperarás este ícono sagrado. Con él podremos cumplir nuestra promesa. ¡Salvación para todos! E iniciar el gran viaje. Cuando el escudo haya caído, iremos directo a la biblioteca. No quiero hacer esperar a los jerarcas. El humano que mató al profeta del pesar. ¿Quién era? ¿Quién crees? ¿El Ícono está aquí? ¿Por qué? Buscas ajustar cuentas. Recuperar el Ícono es lo único que me importa. Claro. Muy bien, bienvenidos entonces a la octava misión de Halo 2, Ícono Sagrado. Pueden ver, estamos yendo hacia la biblioteca como hicimos en Halo 1. Allá vemos el anillo y gran caridad, la ciudad del Covenant. Desde alguna parte de todo eso están los profetas hablando ahorita con el Inquisidor. En las gráficas clásicas yo no me he dado cuenta que también estaba ahí. Un poco más tapada por la neblina. Pero bueno. Tenemos ahora la misión de ir por lo que llaman los profetas el ícono sagrado. Pero nosotros ya lo habíamos visto antes en Halo 1. Es el índice. Y si vamos a la biblioteca ya saben qué podemos esperar, ¿no? De estos van a salir centinelas. ¿Ve? Este está vivo. Yo no recordaba que hubiera un Grunt vivo todavía. Bueno, nos lanzamos. Bueno, si no quedaba claro... ¿qué nos espera? Esa música ya nos dio una buena pista. Todo eso que estamos viendo volar también son centinelas, pero estos no atacan. Son centinelas chiquitos, son otra especie de centinela. Y ese que vimos al principio, gigantón, al que el Inquisidor le empezó a disparar, También es un centinela de otro estilo, uno gigante. Y tenemos la misión de ir a desactivar el escudo para poder entrar en la biblioteca. Y va a salir un centinela. Luego también puedo activar estas cosas, estos pistones a punta de disparos o de golpes. Entonces a veces cuando uno está en otras dificultades y está corriendo, uno es como ¡ábrete! No ataquen al grunt. ¡Qué suerte! Otro enemigo más. Los jackals de nuestro lado, porque vuelvo y digo, somos el inquisidor. Aquí han muerto algunos brutes. Esa arma ni siquiera tiene munición. Aquí en alguna parte por arriba hay un peluche del Master Chief. Aquí en Halo 2 hay peluches, calaveras y terminales todas escondidas en cada nivel. Así que por aquí arriba en alguna de estas partes está el susodicho peluche. Activemos el pistón. Cosa grande lo asustó. Bueno, puedo ver que un par de tiros bien puestos a los centinelas los destruyen. Eso no lo tenía muy claro. Y si uno le lanza una granada a eso, los destruye. No vuelven a salir más por ese huequito. Entonces asegurémonos de que no salgan tampoco de aquí. Ya, de ahí no vuelve a salir nunca más un centinela. Obviamente pueden salir de cualquier otro, como este. Has llegado a la fuente de alimentación del escudo, Inquisidor. Sobrecarga las cerraduras que la sujetan. Como pueden ver, aquí está uno de esos mega centinelas gigantes. Atacar a un ejecutor de frente, sobre todo cuando lleva su escudo. Quédate en la sombra. Espera que pierda interés. Y ataca a la bestia cuando esté de espaldas. Así es, se llama un ejecutor. Y como tiene un escudo, uno puede o intentar llenarlo de bala hasta que se le caiga el escudo, o uno puede esperar a que se voltee y dispararle o lanzarle granadas. Yo ya no estoy, compañero. Centinela ejecutó. Uy, qué mal lanzamiento. Eso estuvo un poco más decente. Estos son básicamente los jefes, los papás de los centinelas. O los invisibles. Sí, también lanzan misiles. Aprovechar que son lentos para voltearse. Finalmente. Pero no va a ser el único que vamos a enfrentar acá. Aquí puede que aún no reconozcan nada de la estructura, pero estamos acercándonos a la biblioteca. Activamos esos dos pistones. Faltan otros dos. Activados los cuatro. Eso allá que estamos viendo allá, esa luz como esa aurora boreal, eso es el escudo. Y ahora nos estamos moviendo. Ahorita vamos a tener que movernos por allá. Es parte del nivel. Y creo que aquí estamos viendo como el escudo va cayendo. Sí, ahí va. Entonces ya cayó el escudo. Estamos aparte en una zona nevada. Algo que no explican así directamente en la historia de Halo es que también para contener a los Flood, los Forerunner crearon sitios así fríos. Vea los Flood. Aquí nos hubiera recogido Tartarus, pero ese ejecutor empezó a disparar. El ejecutor y los sentinelas puede que nos ayuden un poco contra los Flood, pero cuando tengan la oportunidad nos van a intentar matar. Pueden ver aquí también hay Flood humanos, eso quiere decir que por acá en las cercanías han muerto humanos. La Magnum de Halo 2. Hay que entrar por allá, creo. No. Ninguno de ustedes tiene tal vez una escopeta. No me acerque así. No sea grosero. Ustedes están. Ah, bueno, también teníamos la ventaja de que no tenían escudo antes. Eso no es escopeta, es un rifle. ¿Por dónde es que salía uno? Yo sé que uno salía por aquí arriba de alguna parte. Tal vez es más arriba. Oh, hay que destruir aquí a Don Señor. Siguen y siguen saliendo Flood. Uy, un rifle de asalto. Va a ser bien útil cuando me quede sin balas. Y eso puede que sea pronto. Au. Uy, qué susto. Así no, hermano. Quietos. Todavía tenemos que destruir al ejecutor. Invisible. Ustedes no me han visto. Ya, fuera. Listo, ahora sí, se abrió esa puerta. Allá es donde hay que ir, pero ojo, porque aquí hay muchos, y repito, muchos Flood. Al punto de que son infinitos y se demoran. Entonces yo aquí recomiendo simplemente correr. Bueno, tal vez no eran aquí, pero hay otra parte más adelante que es con la misma estructura y hay muchísimo Flood. Ahí vienen. Ignórenlos, ignórenlos. Sigan corriendo. Activen. Bajen. Y sigan corriendo. Ven, aquí ya cambia la atmósfera. Escopeta. Con la escopeta podemos destruir los cuerpos también de un tiro. Ah, bueno, este es un marín. No voy a destruir su cuerpo a punta de puños. Ahí está gritando los Marines de Miranda Keys. Recordemos que Miranda también vino hacia acá. Le avisó al jefe y todo. Luego. Double tap. Veanlos. Voy a dejar que se traten de meter a uno. Y ahora que eso se vuelven a levantar. ¿Bien? Por eso uno tiene que destruir los cuerpos. Quieto. ¿Really? Muchas bajas para Miranda, para la UNSC. Quieto. Uf. Bueno, me encerraron muy feo. Destrúyase. Tocó a las malas. Bueno, tratemos de avanzar más rápido. Granada. La granada se aseguran que el cuerpo se fue al carajo. No, 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 no. Uy, madre, no. Empezaron... Estaban como recoordinados ahí. Empezaron a explotar en dominó. Al punto en que... Volvieron ya... Uy. Eso también es un problema. Ustedes, pequeñines... Uy, eso fue un escopetazo. Muy bien, ya sé que lo que me está matando es un tipo con escopeta. Nos vamos a quedar aquí ahora toda la vida. Tengo muy bajo el escudo. No. Vímonos. Por ahí hay un destructor. Varios Flood. Varios sentinelas. Destructor, un ejecutor se llama. Los ejecutores son buenísimos contra los Flood. Pero por ahora lo vamos a ignorar. Uy, ¿qué hubo? Y esto se vuelve más oscuro y todo. Poco placentero. Invisible. Aprovechemos esa habilidad. Me perdí. Por ahora ignórenme, señores Flood. Bueno. No me quisieron disparar más. Invisible. Uy. Bueno, mientras me ignore. Ahí están apenas enterándose ellos de la existencia de los Flood. El Master Chief sí ya los ha enfrentado, pero esta gente claramente no. Más, de pronto Johnson sí. Johnson sí es el otro que sí los ha visto. y todo se vuelve tan oscuro que es incómodo. Tobogán. Más música motivadora. Espérense aquí, lancen granadas. Uy, fue madre. La cantidad de chiquiflot que viene detrás mío. Quiero la espada. Quédense abajo. Maldita sea, quédense abajo. Y veanla allá a lo lejos, la biblioteca. Y si no estoy mal... No. Si estoy mal, entonces. Pero en alguna parte uno alcanza a ver la In Amber Clad. Uy, Marcelino, ¿de dónde salieron tantos? Pero bueno, esa es la biblioteca. Allá tenemos que ir. Han caído Covenant y Marines llegando hasta allá. Otro tobogán hacia una muy poco agradable neblina verde. La guerra de los 100.000 años. Tenemos que llegar allá. Así que sáquese. 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 No, usted no, usted no. Me vino a caerme enfrente. Y lo peor es que mi tiro ni le quitó el brazo ni nada. Uy. En manano. De a uno. Hasta luego, cuerpos. Bueno, al menos ahora los tenemos a los elites aquí vivos y de nuestro lado. Y en Halo 2 no pasa algo que sí pasa en Halo 3, y es que mientras estén vivos no los van a infectar. Mientras estén... ¡Uy, uy, uy! Y si mueren tampoco es que los vayan a infectar así de una. Me preocupa el flood de cañón. ¿Usted no se va a destruir? Gracias. Ahora usar la espada. Nos deshacemos de ellos de una vez. De esta cueva creo que salen. Ya hemos matado 1000 con plasma. Esta zona de cuarentena está en peligro. Hemos de hacer lo que podamos contra los Flood. Nuestro comandante está más adelante. Vamos con él. ¿Quién habló? ¿Usted está ahí arriba? ¿Y qué hace? ¿Dónde viene esa voz? Está bien. Bueno, ahí dijeron que el comandante está más adelante. El comandante es Artas. Artas Badum. Crucemos la cueva y vayamos con él. Esto de aquí básicamente es tiroteo. Firefight. Aguantar contra una buena cantidad de enemigos hasta que finalmente nos lo cuente, ¿no? Que ya pase el tiempo. Aquí está. Inquisidor, ¿qué está haciendo aquí? Pues me llamó él. Debemos defender este campamento hasta que lleguen refuerzos. Oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues aquí me llamaron los profetas. Bueno, no me llamaron. Me ordenaron que viniera hasta acá. Uy. Me llamaron, será como si los profetas estuvieran aquí. Eso. Usa esa torreta. Vuelva a los ñanga. Creo que también salen de aquí. Allá está el emblemático grito de guerra que indica que vienen los Flood. Por allá vienen, pero unos transportadores. También aquí lo bueno es que Artas es inmortal. Así que no importa cuánto lo ataquen los Flood o cuánto lo ataque uno, no va a morir. Johnson igual. Porque son personajes que no están supuestos a morir. La idea de la historia es que estén vivos. Y bueno, esto fue todo por esta octava misión de Halo 2, Ícono Sagrado, que como ya vieron, el Ícono Sagrado es realmente el índice, pero puesto en palabras bonitas por los profetas. Y bueno, se suponía que este nivel y el que sigue, al principio iban a ser un solo nivel, pero debido a problemas durante la realización de Halo 2 tuvieron que afanar un poco el juego, partieron el nivel en dos, no pudieron hacer otro nivel que iban a incluir, pero bueno, hay un dato curioso. Entonces ya estamos a la mitad del camino, rumbo a la biblioteca para obtener el índice o icono sagrado, y ya tendremos que hacerlo entonces en el siguiente nivel. Si llegaron hasta esa parte del video y vieron todo completo, entonces les doy las gracias por eso. Recuerden seguirme en Twitch y en mis redes sociales que van a estar en la descripción. Y no siendo más, yo aquí Faito me despido. No olviden comenten, like si quieren ver más, favorito si les gustó, compartan con sus amigos y nos vemos la próxima. Chau.